podemos contar con su apoyo. Claro que sí. Y Dios juez. Tengo de Sinosu. Precisamente ofrecemos seguro de crédito ofrecido por el Estado de China a otros países. ¿Financiero? Sí. Ok. Tom Benzai es un gran amigo del Perú, es el gerente, el presidente de los petróleos, la compañía petrolera en el Perú, y él ha publicado un libro de fotografías sobre el Perú muy lindo. Es un gran fotógrafo, un gran amante del Perú. Gracias. Tradúcele, pues. 他刚才给您介绍说您专门有一本这个介绍这个书籍特别的有名也是在这行业非常出名的是你说我在秘鲁工作已经四年了我非常喜欢秘鲁的人民和秘鲁的山川水水 Llevo cuatro años trabajando en Perú y me gusta mucho el pueblo y el paisaje de Perú. Yo soy Zhong Shiyou de nuestra compañía en Perú en Shiyou Kandekaifa ya tengo 20 años. Vengo de CNPC y llevamos 20 años en el trabajo en el Perú, en la explotación y prospección. Hemos tenido una feliz cooperación durante los 20 años. Agradecemos mucho al señor presidente y el gobierno del Perú. Nuestro contrato vencerá para el año 2015. Esperamos tener más oportunidades de cooperación en los proyectos con el Perú para poner en pleno juego nuestras ventajas. Claro que sí. Y Lin Hui. 所以我之前都是在电视上见到总统，今天终于面对面的见了，非常高兴。Con gran gusto puedo conocerle hoy de cara a cara. 预祝他访问成功。Le deseo una feliz estadía. Gracias. Hi, nice to meet you. I'm from Bank of China. Banco de China. Yeah, 中国银行。 中国银行是中国最历史最久的一个银行。Es un banco de una historia más larga de China. 也是到现在为止。 发展中国家唯一的全球系统重要性银行，也是 el banco en el mundo en vía de desarrollo que se encuentra en este sistema de importancia sistemática。中国银行一直想在秘鲁开设一家分行，但是现在还不是很顺利，希望总统能够关心个姿势。Siempre tenemos el deseo de establecer un sucursal en el Perú y ahora tenemos ciertos obstáculos. Esperamos contar con su apoyo. Claro que sí. Soy gerente general de City. 我们是大型综合集团，其中我们呢就是在建筑业上，我们比较有特点的。我们曾经帮着委内瑞拉和安哥拉建了大面积的住房，听说呢咱们秘鲁这儿呢有准备有一个10万套住房的建设，还有医疗设施建设。 Tenemos la fortaleza en la construcción. Por ejemplo, tenemos proyectos ya desarrollados en Venezuela y Angola. Y sabemos que su gobierno tiene un plan de construcción de vivienda de 100.000 viviendas y también de equipamientos de salud. Y tenemos deseo de participar. Un poco más de 100.000. 我们是多于这个10万这个住房。中信呢，不光是搞建设，它实际上它的金融背景也是很强大，所以我们是能够提供这个融资配套服务的。金融服务。Además, podemos ofrecer servicios financieros como otra fortaleza de nuestro grupo. ¿Usted tiene una compañía con una banca, inversión, con un banco? Y下面也是有银行。对，有银行，有信托。有证券。Y tenemos también bolsas de. Tenemos una gran variedad de los servicios financieros. Gracias. El señor Cho es peruano. Es peruano. No es español, es peruano.
Recientemente usted asumió el cargo como presidente. Tuvimos un encuentro en su oficina en junio de 2011. 那我昨天看到他跟习主席见面的时候，把秘鲁关系提前面战略合作伙伴关系，然后也提到了希望这种中国的技术在中国的支持来发展秘鲁的工业化，因为也提到了希望跟中国开通航空领域，以及把秘鲁变成中国的纳米的一个桥梁，中国变那个秘鲁啊，纳米国家在秘鲁的就这么一个桥梁。 Sé que durante su encuentro con el presidente Xi Jinping, usted mencionó el establecimiento de una asociación estratégica integral con China y Perú quiere contar con la tecnología y apoyo de China para realizar su industrialización, así como la cooperación en el sector de aviación para que cada uno de nuestros países sea de puente para el otro. Sí. 发展到这两个国家都是非常好的一个机会。 Porque según nuestro último encuentro sentí plenamente la amistad y sus afectos hacia China. 谢谢。非常感谢。 Muchas gracias, señor presidente. Refinerías y lo que es la 他现在主要是负责这个石化炼厂以及相关的下游行业的工作。Esto es el recurso más importante en la cooperación. Por eso esperamos podamos cooperar. Pero se ve buena salud. Por el agradable clima del Perú y la comida. Milton con queso. Milton con queso. No sé, acaba un apellido de más, pero bueno. Él es el ministro de Agricultura y Riego. Tiene la responsabilidad de la presa de agua, lo que es el desarrollo agrario. Y la seguridad alimentaria que habló el presidente Xi Jinping. 因为中国的农业是这方面是具有很大的优势，希望中国的两个国家。Tenemos la fortaleza también en la agricultura y China y podemos cooperar en este sector. El interés del desarrollo del centro de investigación agrícola, particularmente para aprovechar granos andinos y quinoa. 我们呢已在这次访问当中也商定呢和中国共同建设一家农业的科研中心，主要是来研究安第斯地区的种子作物，比如说这个高原小米。 La quinoa es un grano con extraordinarias propiedades alimentarias. 这个高原小米是一种非常特殊的这个主食。 Por eso el chiste un poquito gordo. Se está poniendo bien. El programa de puentes, hemos creado un programa de puentes donde tiene este año la meta de colocar 1000 puentes. Además de eso tiene el tendido los aeropuertos, el tendido de fibra óptica de banda ancha y el completamiento de las carreteras asfaltadas en el territorio nacional. 他现在呢，主要是负责秘鲁海岸的地区的一些铁路建设，还有秘鲁的首都利马城的这个地铁建设，还有要建造秘鲁在国内建造1000座的这个桥梁，还包括这个光纤和宽带的建设。 Hoy día estamos vamos a construir el nuevo aeropuerto del Cusco, donde está Machu Picchu.
Y queremos, está interesado también establecer esa línea, ese puente aéreo que requerimos con China, que hablamos con la presidenta Xi Jinping, lo que es una línea aérea. Vamos a recomendar las mejores empresas de China en la cooperación. Tenemos muchas empresas fuertes en cuanto a la infraestructura. Vamos a ofrecerle todo tipo de ayuda. Y una